Aracataca, cuna del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, fue el escenario el pasado miércoles 23 de abril del lanzamiento del programa Gabo Vive en la Escuela, liderado por el Ministerio de Educación Nacional y el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento. El evento, que además contó con un homenaje al desaparecido escritor, tuvo la participación de niños y jóvenes de las escuelas de Aracataca. En mi trasegar como educadora, siempre en la clase de lengua castellana les inculcaba a los niños la literatura y la manera como se hacía un análisis literario de una obra. Y ahora con muchísima más razón, cuando vamos a tener a Gabo en la escuela, tenemos que hacer todo lo posible para que este proyecto se cristalice y dé buenos frutos, que se le haga seguimiento y evaluación a este proyecto para verle la efectividad. Simultáneamente, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, abrió la Jornada Nacional de Lectura de la obra El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, en el Auditorio Germán Arciniegas de la Biblioteca Nacional de Bogotá. Para la lectura, la biblioteca fue decorada con flores amarillas y una fotografía de García Márquez, al lado de la cual estaba una frase del escritor perteneciente a su obra cumbre, Cien Años de Soledad. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad.